bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público de día frío, neblinoso, 7 grados 2 la temperatura. Mira, va saliendo un poquito el sol ahí, está aclarando un poco. Cuando veníamos para el canal no se veía demasiado, no se veía un pomelo, pero ahora está mejor la cosa. De todas maneras, gracias a la erupción del volcán, el cambio de los vientos y demás, están anunciando que podría llegar las cenizas a Capital Federal. Hay diferentes zonas de la Patagonia que están siendo en este momento inundadas literalmente por las cenizas. Así que viene gente de Visión 7 del Servicio Meteorológico para contarte exactamente qué puede llegar a pasar aquí en Buenos Aires, cuánto hay de cierto con respecto a las precauciones que hay que tomar, todo eso en este programa, así que no te lo pierdas. ¿Qué más tenemos, Martincho? Así comenzamos. Bueno, levantaron el paro y el corte de calle los empleados recolectores de residuos, que ayer, bueno, un caos realmente, toda la zona de Palermo y hacia el centro se complicaba, fue por la muerte de un trabajador del gremio. Y además, el caso Schoklender se presentó voluntariamente sin éxito a declarar ante el juez Oyarvide. Admitió que la empresa Meldorex es suya y fue nuevamente allanada. La nube de cenizas del volcán Puyehue estaría llegando hoy a Buenos Aires. En este caso, el humo tiene nada que ver ni con la quema de pastizales ni con mi amigo personal Andrés Calamaro. Andrés, saludo grande. A la nena también. Strauss-Kahn, el amigo de Marian, se declaró inocente y rechazó los 7 cargos. Mira, uno por pecado de agresión sexual. Hay gente que está muy preocupada. Can dijo que piensa apelar. Miralo, ¿eh? Una vez confirmada la victoria de Humala, los mercados le dieron la espalda. La bolsa limeña cayó un 12,5%. Y hoy nos visita la diputada Cintia Jacob. Cintia Jacob es mi amiga, mirá, Cintia Jacob, no, fui yo, Cotton, perdón, Cintia, fui yo que hice un fallido absoluto. Le mando un beso a Simpi, mi amiga Simpi, estaba pensando en ella. A Cintia Houghton, Valores para mi País, y Luisa Storani de la UCR. Vienen para debatir los proyectos de la ley de adopción. Justamente la diputada Storani ayer presentó el suyo. Una ley que hay que cambiar indudablemente. Vas a entender por qué y cuáles son los cambios fundamentales que serían necesarios para respetar fundamentalmente los derechos del niño, que de eso se trata. A ver cómo está allá afuera. Cintia, mirá, qué loca, que se te no dormida a esta hora. Por la mañana y por la tarde-noche, más o menos lo mismo. Parcialmente nublado, buen tiempo hasta el viernes, inclusive una mínima de 6, una máxima de 13. El actual 7 grados 2, visibilidad 10 kilómetros. Mira, hoy a la mañana había 3 nada más, así que el solcito ayudó. Presión 1011.7 hectopascales, viento del sudeste a 3 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, buen tiempo, decíamos, hasta el viernes, inclusive abrigate porque hace un frío de locos, 7.2, pero ese vientito del sudeste hace que la cosa se sienta más. Y a ver el tránsito, los accesos, como siempre, ¿qué te voy a decir? Demorados, como siempre. Y en realidad lo que más tienen que tener en cuenta a la hora de salir es si vas a tomar un avión, bombonazo, porque el 90% de los vuelos está suspendido, tanto en Ezeiza como en Aeroparque. Así que, consejito de un amigo, llama por teléfono antes para confirmar si tu vuelo sale o no. Esto tiene como eje nuevamente el tema de las cenizas que afectarían, es muy peligroso para un vuelo, pueden, en fin, dañar los motores, determinadas cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta, así que llama por teléfono porque están el 90% de los vuelos suspendidos y si estás en el 10% que no fueron suspendidos, yo no me lo tomaría. Yo ni a palo, vos te lo tomás y te dicen, mira, el 90% está suspendido porque es peligroso técnicamente. Lo y vos estás en el 10% restante. No. ¿A pie o no? No, claro, pasa algo. Pasa algo en el momento que no llego al avión. No, por eso. ¿Qué ¿Vos te lo tomás? Sí. No, depende de la ruta. Si me dicen que en esa ruta no está la nube, porque depende el tema del recorrido. El recorrido, ¿no? Al sur porque están todos suspendidos. No, claro. Bueno, pero si vos tenés que salir de Buenos Aires, de Ezeiza. De Ezeiza a Cancún, suponte. El avión tiene que salir de aquí. No es que dice, no, salgo de Isla Martín García. No, el problema está acá. La ceniza está llegando. Entonces, ¿por qué está ese 10% que dicen que no hay problema? Porque son audaces. No, yo por la duda, yo no me lo tomo. Anda vos, yo te lo regalo y te vas vos, bueno, ¿a dónde vamos? Italia, Roma. Puedo decir ahora. Ahora nos vamos a ver una nota que tiene que ver, en realidad, recién estábamos comentando lo que fue la resultante de una protesta, porque en realidad uno le hincha la historia del tránsito. Lo cierto es que esto se motiva a raíz de la muerte de un trabajador del gremio de camioneros que dicen murió a causa de la falta de atención tras 30 horas de padecer diferentes derivaciones y esperas a raíz de una ACV. Vamos a ver el compiladito que tenía que ver con esto, la familia de esta persona menciona Moyano por su parte y después lo charlamos aquí. Yo no quiero faltar de respeto a nadie, pero no quiero que pase más. Yo lo único que le pido a Moyano es que realmente las personas responsables, incompetentes que tenía en ese momento, que no pudieron asistir a mi hermano, no estén más. Y esto no es política. La prensa está porque fue el único medio que encontramos para que nos escuchen. Nosotros dábamos la vida por el sindicato, ¿me entiende? Por Moyano, porque me crié en el sindicato, con Rojita, con acá en San Miguel. Peleamos yo de chica con mi padre, ¿me entiende? Amábamos el sindicato, pero me mutilaron a mi hermano. No sé si el sindicato, sino la obra social. 16 horas para esperar una ambulancia, 17 horas más para esperar otra ambulancia para que le hagan una tomografía. ¿Es justo eso? ¿Sabe con el orgullo que nosotros dijimos cuando llegamos al Mercante? ¿Tiene obra social su hijo? Sí, camioneros tiene, o choca, obra social de camioneros, felices porque pensábamos que le iba a salvar la vida. No que nos iban a entregar así. La verdad, nos redesilusionaron a nosotros. Esta reunión para darles a conocer a ustedes los detalles técnicos a partir, perdón, los detalles de todo lo que ha ocurrido con respecto a la salud de este compañero. Por eso el doctor de mi izquierda y el doctor de la derecha van a ser los que van a dar este tipo de detalles. Bueno, el paciente llega derivado en una situación de gravedad, portando un cuadro de posible accidente cerebrovascular hemorrágico, en coma profundo y con un edema agudo de pulmón como consecuencia de la causa que generó el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es la hipertensión. El paciente era un obeso mórbido, era un paciente de 170 kilos, para los cuales no hay instituciones, hay muy pocas instituciones que tengan un tomógrafo con capacidad para resolver esta patología. Nosotros lo que hicimos fue derivarlo, una vez que lo compensamos, derivarlo a un centro diagnóstico y después lo recibimos para operarlo. Este tipo de cosas, desgraciadamente, son frecuentes y trae como consecuencia o la pérdida de vida o quedar durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, prácticamente inválido, ¿no? ¿Una vida es una camilla, Moyano? ¿Te importa más una camilla que una vida? ¡Sos un hijo de puta! Esto no es política, a mí no me importa la política. Lo único que me importaba era el padre de mis hijos y te pedí, por favor, que le salve la vida. ¿Podés reiterar qué van a hacer entonces? Ir al sindicato. ¿A reunirse con? Moyano. Lo que van a pedir puntualmente, bueno... Ya se sabe, chicos, es lo que hablamos todos los días. Una vez que salimos ahí, venimos acá y vemos si se levanta. Bueno, un hombre joven, hiperobeso, agreguemos, que finalmente la familia, este reclamo que hizo durante todo el día de ayer, consiguió, terminó reuniéndose con Moyano, Marian. Gustavo González tenía 33 años, sufrió una ACV el miércoles pasado. La familia lo que denunciaba es la demora en, bueno, la atención médica. Como vos decías, un paciente con más de 150 kilos, obesidad mórbida, difícil de trasladar, no había, la camilla se rompe en una primera instancia, no encuentran un sanatorio donde pudieran hacerle una tomografía computada por el tamaño de Gustavo. Esto es lo que generó, bueno, después falleció, y lo que generó este reclamo que comenzó el domingo a la noche. Ayer hubo corte en Figueroa Alcorta y Sarmiento, no hubo recolección de residuos en 13 barrios de la ciudad. Ayer Moyano los recibió a las familias, por supuesto. Es una situación muy triste, un reclamo en estas circunstancias donde la familia denuncia mala praxis, falta de atención y donde hay circunstancias que habrá que ver, que dilucidar si realmente ocurrieron de esa forma. Finalmente anoche se levantó la medida de fuerza y lentamente hoy se va normalizando la recolección de residuos, que es lo que afectó a la ciudad de Buenos Aires puntualmente. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos ahora al caso Schoklender. En el día de ayer espontáneamente se presentaba Sergio Schoklender. Relatan quienes estaban allí en la puerta de tribunales que a eso de las 9 de la mañana ven un señor sentado con una pila enorme de expedientes y de cajas y de cosas. Señores, era Schoklender con su abogado pretendiendo que Oyarvide lo recibiera. Finalmente esto no pasó, pero Oyarvide habló del caso. Se realizaron diversos allanamientos. Se incautaron muchas computadoras, los correspondientes CPU, muchos teléfonos celulares, y hay que aperturar unas cajas fuertes que vamos a ver qué es lo que contiene adentro. Y en el día de hoy estamos con muchas diligencias, por eso para el éxito de la investigación se ha dispuesto el secreto del sumario y mis declaraciones llegan hasta acá. Bueno, allí veíamos claramente entonces lo que estaba diciendo el juez Oyarvide. Alfredo, ¿qué se sabe? Tiene varias aristas para contar, son muy largas, entonces vamos a simplemente puntualizar. El juez Oyarvide está teniendo diferentes actuaciones respecto a la investigación. Por ejemplo, decretó el secreto de sumario, porque dice, bueno, va a investigar, va a estudiar la documentación para definir bien qué tipo de delito va a investigar y por consiguiente el fiscal va a avanzar. Meldorex fue allanada, se retiró un montón de documentación junto con la documentación que decía Fede que llevó Sergio Schoklender en forma espontánea, 8 cajas con documentación, donde Oyarvide dijo, bueno, yo lo recibo, pero nada más. No es que dijo, ah, bueno, vamos a tomarle testimonio, porque dice, precisamente primero hay que investigar y leer y estudiar bien toda la documentación. En ese allanamiento, en uno de los allanamientos, abrieron una caja fuerte. ¿Qué encontraron en esa caja fuerte? Bueno, cheques, documentación y una escopeta. Entonces ahora están investigando si esa escopeta tiene es legal, ¿no? Incluso acá lo estudiamos varias veces respecto a... Si está registrada, si hay permiso para tener una escopeta. El argumento de Schoklender es que son de colección. Así es. De todas maneras, si vos tenés un arma y está en posibilidad de disparar, tenés que tenerla registrada, digamos. No, bueno, no tener armas. ¿No? Claro. Se está estudiando el tema si hubo evasión de dinero, evasión fiscal, desvío de fondos, lavado de dinero, defraudación y asociación ilícita. Esto es por el lado de la justicia con Schoklender. Recomiendo la lectura de un reportaje que hoy salió en Página 12 a Eve de Bonafini, que realizó Nora Beira, que avanza sobre lo que fue el reportaje que salió en televisión, en Baja de Línea, en el programa de Víctor Hugo Morales, y en el reportaje que también salió en Tiempo Argentino, porque precisa algunos aspectos, y yo creo que es todavía un poquito más fuerte, diciendo que se sintió traicionada, sí, y que también traiciona a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y a la Fundación. Y a la vez también cómo habla del desplazamiento de Pablo Schoklender y de otras personas más que trabajaban en Madre Plaza de Mayo, hablando de que era una banda. Que 16 personas más los 2 Schoklender son 18. Y dijo, vamos a pagar todo lo que debemos, porque parece que empezaron a aparecer cuentas que decía Schoklender y compañía que habían pagado y que no lo pagaron, y por consiguiente ahora hay deudas que dice Madre de Plaza de Mayo. Lo interesante de Eve es que se hace cargo de todo. Esto es uno de los elementos importantes. Hacerse cargo no de las defraudaciones, sino que se hace cargo de la situación. Muchos empiezan a lavarse las manos, como en muchos otros casos que nosotros conocemos a lo largo de la historia. Ella se hace cargo, dice, los desplazamos, vamos a avanzar respecto a ver bien todo el tema de las cuentas. Si hay deudas, los vamos a pagar y vamos a limpiar la casa. Y hay otro aspecto, un último aspecto que quiero mencionar, que se está repitiendo mucho en los medios, que sin control, el Estado da plata sin control. A ver, es difícil porque cuando tanto se dice que el Estado da plata sin control, ¿alguien puede pensar que del Estado salen recursos sin control? Que nadie firma nada, como que si alguien agarra la plata de una caja y de esa caja va y se la da y que no pasa nada. Que nadie tiene responsabilidad. Después hay que verificar si los que firman los libramientos de los recursos lo hicieron bien, no lo hicieron bien. Pero ¿qué significa sin control? Y por otro lado, en todas las obras, no solo el de las Madres de Plaza de Mayo, en todas las obras, los constructores, los proveedores, reciben el dinero contra certificado de obra. Eso es interesante, Alfredo, que por ahí lo detalles más, que lo comentaba Eve de Bonafini, en el sentido que cada parte que van haciendo, ¿no?, de la casa se va certificando y frente a eso es que reciben el dinero. O sea, es, señores, lo hice. Ok, no, la otra, mira, hice toda esta parte está hecha. Después, bueno, va otra partida de dinero, es así. Claro, eso es lo que quiere decir. Claro, después yo no soy inocente, uno después tiene que investigar. Puede haber sobreprecios, en general en el Estado estoy hablando, puede haber sobreprecios, certificados que pueden ser truchos, un montón de cosas, pero eso no significa sin control. Después es lo que hay defraudaciones. ejemplo, no es sin control. Después, ante las defraudaciones que puedan saltar, empieza la investigación y ver qué es lo que pasó. Esto es uno de los puntos esenciales para analizar con cualquier proveedor, con cualquier constructor que habla. Al revés te dice, es dificilísimo cobrarle al Estado. No es que el Estado libremente reparte la plata a los constructores o a los proveedores. Bueno, esto es uno de los puntos, otro de los puntos para tratar de entender una situación bastante compleja porque se mezcla muchísimo. Porque cuando se habla de sin control, en realidad lo que se está apuntando es, ah, bueno, el gobierno le entrega la plata a las Madres Plaza de Mayo, a partir de ahí se le entrega a las Madres Plaza de Mayo porque ellas apoyan al gobierno y bueno, y ahí se deriva lo que es un aspecto esencial que hay que ver el punto inicial. Schoklender defraudó primero moralmente a las madres y la justicia va a investigar si Schoklender a la vez también evasión impositiva, lavado de dinero y si integraba una asociación ilícita. Gracias, Alfred. Pasamos a un escándalo, esta vez internacional. Comenzó el juicio contra Strauss-Kahn, Marian. El director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, se presentó ayer ante la justicia en Estados Unidos y se declaró no culpable. Esa es la fórmula que eligió frente a la acusación de 7 cargos muy graves que pesan sobre él. Recordemos que entre ellos intento de violación, secuestro y acto sexual ilícito, por lo cual le podrían dar hasta 74 años de prisión. ¿Cómo sigue la cosa? La próxima cita es el 18 de julio. Cómo lo recibieron en tribunales, fue acompañado por su esposa Anne Sinclair, una reconocida periodista francesa, y había un grupo de empleadas de limpieza que por supuesto lo abuchearon. Recordemos que fue denunciado por una empleada de un lujoso hotel de Nueva York por esta situación donde, bueno, intentó violarla, y lo que dice el abogado de la empleada, yo pienso mucho en cómo estará pasando estos días ella, ¿no? Frente a tanta presión, por supuesto va a ratificar su denuncia, sus dichos, y aparecieron, recordemos, muestras de ADN de él, de Dominique Strauss-Kahn, en las prendas de ella, y lo que va a alegar la defensa del ex director gerente del FMI es que hubo una relación consentida, y ahí va a ser el punto cómo probar esta situación. Hay un datito interesante que cómo se puede llevar adelante esta denuncia, porque uno piensa semejante personaje tan poderoso frente a una empleada, una inmigrante africana de 32 años, madre soltera, bueno, porque pertenecía a un sindicato, y esto es interesante porque el sindicato la está apoyando. Y hay un dato más interesante aún, que en Estados Unidos, si uno hace una denuncia por algún delito de acoso sexual o acoso laboral, después no pueden despedirla. En cambio, te pueden despedir, como no hay las leyes laborales que te protegen como acá en la Argentina, por alguna otra situación. O sea, si ella no hubiese denunciado, se hubiese presentado al día siguiente y alguien hubiese dicho algo, le hubiesen despedido sin causa y nadie podía decir nada. Esto también es interesante porque el Fondo Monetario Internacional justamente a veces promueve estas leyes de flexibilización laboral. Es una mal pensada. Soy mal pensada, ¿no? Sí. Bueno, ahí está, volverá al banquillo de los acusados el 18 de julio. Bueno, vamos a cambiar de tema. En este caso, Humala, primer día con una bolsa que se fue al demonio. ¿Y eso cómo hacemos? Bueno, hay que entenderlo simplemente como un aspecto que hace a la presión de los grupos económicos cuando a un presidente de una elección no les gusta el resultado. Lo que pasa con la Bolsa de Lima, la Bolsa de Lima es, con todo respeto para las bolsas de Latinoamérica, insignificante a nivel de la densidad económica. Incluso la cantidad de empresas está muy concentrada en empresas mineras. ¿Por qué? Porque la minería es uno de los sectores más importantes de la economía peruana. Entonces, cuando pasa esto, una caída de un 12%, cuando gana un candidato que está dentro de lo que puede ser la centroizquierda, bueno, es parte de lo que es el poder económico para mandar. Es una manifestación de alguna manera. Para tratar de disciplinar. El establishment les dice, ojo, acá estamos. No nos gusta, Piqui, te bajo todo. Para tratar de disciplinar a lo que es el nuevo gobierno. Hay que leerlo en ese mensaje. Ese es el mensaje de lo que es el poder económico cuando pasa con la bolsa. La bolsa en sí, como operación concreta, la verdad es insignificante. Incluso a nivel de volumen de negocio que maneja, siempre son los mismos. Y más en una bolsa muy, muy chiquita. guita. Entonces es simplemente un mensaje económico del poder económico hacia el nuevo presidente. Muchísimas gracias, Alfred. Le damos la bienvenida a Gabriela Andrietti, meteoróloga, compañera de Visión 7. Hoy te hacemos laburar, Gaby, perdón. Un poquito más. Doble turno te hacemos hoy. Después te invitamos al desayuno. Bueno, dale, perfecto. Escúchame, estamos re preocupados con el tema de las cenizas que estarían llegando a Buenos Aires. ¿No nos preocupamos un pomo o sí? Yo diría que ya pasaron por Buenos Aires. Me encanta. Ya están, ya pasaron. El único problema sería para la aeronavegación, que eso sí, es un peligro y bastante latente. Recuerden que la densidad de la nube de cenizas va disminuyendo con el pasaje de 1000 kilómetros aproximadamente. Por lo tanto, la nube de ceniza que avanzó sobre Buenos Aires ya se encuentra en estos momentos en la República Oriental del Uruguay. Solo podremos ver quizás un poquito de bruma en la tarde, un sol quizás un poquito naranja, pero no más que eso. El único peligro sí latente en estos momentos son para los vuelos, para la navegación aérea, porque allí sí afecta y bastante. Gaby, dice Martín que lo sienta en la nariz, es mentira, cualquier cosa. No, lo que Martín se sentía no hoy, cosa. Muchos se asustaron hoy porque había niebla, claro, muy densa. Entonces la niebla parecía que era una especie de ceniza volcánica. Y te pregunto, ya que estamos, te aprovecho, cómo está la cosa en la Patagonia, en el sur, que sí, qué sectores están más afectados, cómo viene la mano para tanta gente que nos está mirando a través de la pantalla de la televisión. Allí las condiciones son un poquito más complicadas. En estos momentos está soplando viento muy fuerte del noroeste a lo largo de toda la región cordillerana, por lo tanto hay un aviso de alerta para la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut, porque el viento supera los 80 km/h del noroeste. Además se van a registrar lluvias y nevadas en la alta cordillera. Y esto es muy malo porque hay que tener en cuenta que la ceniza volcánica que se depositó sobre los tejados de muchas casas y sobre prácticamente todas las zonas, en combinación con el agua, puede ser perjudicial en cuanto a que se pueden caer techos, quizás, ¿no? Puede haber algún derrumbe, pero bueno, la gente por eso se apuraba ayer a sacar la ceniza de los techados, porque las condiciones meteorológicas iban a desmejorar y de hecho han desmejorado. El viento muy intenso además hace que la ceniza comience a volar, la ceniza que está depositada comience a levantarse, a volar, y esto reduce aún más la visibilidad. Por lo tanto, en la zona norte de la Patagonia, prácticamente todo el norte de la Patagonia está con problemas de visibilidad en estos momentos. ¿Y cómo viene la mano? ¿Se puede prever algún cambio de viento? En fin, ¿sigue la erupción? ¿Sigue la situación de actividad en el volcán? Bueno, a nivel geológico no sé mucho. Sí. Sigue, evidentemente sigue emanando un poco de cenizas el volcán, y va a depender mucho el patrón de viento. O sea, 5.000 metros más o menos es la nube, es la trayectoria que lleva la nube prácticamente. Entonces podemos decir que en estos momentos el viento en esa zona y en esas alturas está del sudoeste, o sea que posiblemente continúe desde Neuquén hacia la zona central de nuestro país. Lo que pasa es que hay que prestar mucha atención a esto que está pasando en el área, porque si ustedes recordarán, lo que pasó en Japón y lo que pasó en Chile el año pasado pertenece a lo mismo. El Círculo de Fuego, que es este aro que se hace en el Pacífico, que le toca la costa de Chile y Japón, está en movimiento. Esto pasó porque la placa del mar se metió debajo del continente, un fenómeno llamado subducción, y hace que los volcanes se muevan, y al moverse escupen lo que tienen en la cabeza. Esto es así. Entonces hay que estar atento a ese muevo. Por eso recomiendan dos cosas. Primero, no alertarse por la ceniza, porque ya dijo el Centro Atómico Bariloche que no tienen ni fases cristalinas de cuarzo, o sea, no son de vidrio, y tampoco cristobalitas, que es otro material que trae mucha irritación, por un lado. Y por otro lado, estar atentos, porque estos movimientos no solamente son volcánicos, sino que hay réplicas de pequeños terremotos en la zona. No para alarmarse, no para volverse loco. Pero no, no, sí, una cuestión que hace que permanezca un poquito de actividad la situación de las cenizas volando. Exactamente. Sí, sí, muchos hacían un raconto, ¿no?, de lo que había sucedido en el año 1960, cuando entró en erupción el Puyehue, sí, después de 2 días de un terremoto muy fuerte en Valdivia. Y se dijo que el 7.º día, luego de la erupción, había sido el peor. O sea que la gente en Chile no descarta que pueda haber todavía una réplica un poco más importante. Gaby, un placer enorme. Aprovechemos para recordar de qué manera se puede comunicar la gente. Ayer tuvimos unos reportes maravillosos de toda la Patagonia a través de las vías de comunicación que ahora te cuenta Martín. Bueno, nuestra página del canal, tvpublica.com.ar, es una de las primeras maneras. Ahí vas a encontrarnos. Tenemos nuestro lugar en Consentido Público. En el Facebook, facebook.com/consentido público, todo junto, o si no, nos buscás en el buscador. Twitter, @tv_publica, y nuestro mail es consentido@tvpublica.com.ar. Gaby, de nuevo te reiteramos el agradecimiento. Te digo feliz día al periodista vos también. Bueno, ya que, sí, ya que estamos. Sos una periodista del feliz tiempo. Día para ustedes. Me quedo a desayunar. ¿Te quedás a desayunar? Bueno, ahí quien está Caroso te prepara un café con leche riquísimo. Bueno, feliz día, Alfred, Marian, a todos nuestros compañeros del canal y, en fin, a todos los que también nos miran desde redacciones y a todos los que no nos miran también. ¿Por qué hoy es el Día del Periodista? Bueno, 7 de junio de 1810, Mariano Moreno funda la Gaceta Mercantil. Es como el comienzo del periodismo en la patria ya liberada, en lo que era el comienzo de volver a construir una patria. Y en 1938 el primer Congreso Argentino de Periodistas decide que a partir de esa fecha, el 7 de junio va a ser el Día del Periodista para siempre. Muy bien, y tenemos un homenaje que elaboramos, que elaboró la producción, que pequeño recordatorio para entender muchas veces qué conlleva el ser periodista. Bueno, nuestro homenaje en esos nombres, en realidad sintetizados tantos otros que han entregado la vida y quienes la entregan todos los días haciendo el trabajo con honestidad, con valentía, haciendo honor a cada uno de estos periodistas que hemos visto. Muchas veces cuando se habla de que no hay libertad de prensa, de que la cosa está complicada, cuando uno ve un compiladito de este estilo, uno valora mucho más lo que tiene, ¿verdad? Ah, en esas circunstancias ahí veíamos los rostros donde el periodismo se convierte en una herramienta muy importante para la ciudadanía, es donde se pone en riesgo la vida y se convierte en una profesión riesgosa. No así hoy podemos hacer la comparación, que los parámetros son incomparables, diría yo, y hoy por hoy, como vos bien decías, uno puede decir lo que quiere donde quiera y por supuesto la vida no está en riesgo. Hoy la verdad que uno puede hablar del periodismo en general y estamos viviendo un periodo extraordinario para el periodismo. Más aún cuando aparece como esta cuestión de tanto enfrentamiento, en realidad es de la vitalidad de una sociedad que está debatiendo y donde los periodistas somos parte de esa sociedad y donde se debate. Y la verdad que hay muchísimo más pluralismo, se habla más, hay diferentes voces. Antes por ahí había también como un discurso único dentro del periodismo y ahora está mucho más amplio. La verdad que está bárbaro. Acostumbrados a la discusión y la discusión además, es súper saludable. Qué sé yo, digamos, a ver, sí. Mucho a nivel personal no me gusta hablar, incluso bueno, Mariana, yo, que estemos en unos medios y podamos hablar, antes siempre era muy reducido. Entonces esto es que se abre y por eso es mayor pluralidad y por ahí eso es lo que le puede molestar a lo que es el poder o el establishment periodístico. Y además, pero el periodismo está bárbaro. Yo creo que es, digo, hay que celebrar el tiempo que nos toca vivir, porque los que tenemos alguna edad vimos de todo. Justamente lo que veíamos en este clip era eso, ¿no? Pasamos por ahí también, elegimos alguna vocación, sabíamos que teníamos ganas de contar cosas y que hoy, yo celebro con vos este momento. La verdad que es un momento para celebrarlo y para sostenerlo desde el laburo que uno hace. A veces se sacraliza, ¿no?, la profesión, el periodismo, como que no puede ser cuestionado. Como pasa con las ciencias, los científicos que de por sí se piensa que son impolutos, y creo que en realidad lo que se está en discusión por estos días, por estas horas, en este tiempo, tiene que ver también con el ejercicio de la profesión, ¿no? Por el hecho de ser periodistas, eso no garantiza que se trabaje con la verdad, que no haya intereses económicos, ¿no? Exacto. Hay que cuestionar, claro que sí, de eso se trata. Te invito a una muestra que hoy está inaugurándose en el hall de entrada de aquí de Canal 7, hablando justamente de homenajes a hombres de las letras, del periodismo, poetas. El señor Francisco Paco Urondo. Hay toda una muestra maravillosa en el hall del canal. Obviamente, entrada libre y gratuita. Te paras ahí en Figueroa Alcorta, 2977, Figueroa Alcorta y Tagle. Le decís a los señores de la entrada: quiero ver la muestra de don Paco Urondo, y ahí entras al hall del canal y te podés cruzar además con unos personajes acá adentro tremendos. No, sí, bueno, impresionante la figura de Paco, ¿no? Mirá, escritor, guionista de televisión, de cine, poeta, cronista, columnista, bueno, es realmente... está muy bien elegido la figura de Paco para que arranca justamente el Día del Periodista de este colega. Me queda grande decirlo, pero bueno, uno se siente orgulloso también de que la letra haya tenido un Paco Urondo en la Argentina. Es una iniciativa acompañada también por la Dirección de Cultura de la Universidad de La Plata. Se llama Siempre en Nombre de la Alegría. Si tienen ganas de ver un lindo material de archivo, recorrer sus letras, ver qué escribía, cómo pensaba... Un ratito, vale la pena, es muy lindo, lindo paseo, recomendable. Desde hoy hasta el 30 de junio y es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Muy bien, señor, vamos al corte. En el bloque que viene estamos charlando y entendiendo por qué es necesario cambiar la ley de adopción. Muchísimos proyectos presentados, 14 puntualmente. Hay dos de las diputadas autoras de, obviamente, cada uno de los proyectos de estos 14. Hay dos que están aquí, nos van a explicar por qué hay que cambiarla, cuáles son las diferencias, qué es lo que hay que modificar. No te vayas, ya veremos.